閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritos. Sean bienvenidos una vez más a Flowers, en la ruta de Rika, estando en el ritual de María la Sangrienta, si no mal recuerdo. Bueno, antes que nada, una disculpa por tardarme en traer este siguiente video de Flowers, pero el jueves cayó fin de año nuevo. Por lo general, los jueves son los días que hago Flowers o los juegos RPG, si se han dado cuenta. Y pues bueno, fue año nuevo, fue el recalentado y pues nada. Y después la otra semana, lamentablemente mi abuelita falleció el jueves. Y pues bueno, mucho menos iba a estar con energías para hacer gameplays, ¿no? Así que realmente no hice ni un video ni el jueves, ni el viernes, ya hasta el lunes. Pero pues bueno, después de tanto tiempo, tantos problemas que tuve en este inicio de 2021, que fue horrible para mi familia por lo de mi abuelita, pero pues aquí estamos, la vida sigue y pues los juegos también. Pues hazle duro a ver qué más pasa. ¿Se puede saltar? Ni me acuerdo. No, parece que no. Ok, se estremece ante sus propias palabras. ねえ、マユリさんもそう思うでしょ？マユリさん、ノクレスロミスモ？私としては、声よりも新しい人物が見えたという方がうなずけるね。コミカド先輩も言っていただろう？Personalmente, creo que ver a alguien parece más probable. Es lo que dijo コミカド先輩、¿no es así? 表情が違う、や抱かれているキリストが変わっている事例もあったって。むしろ声の方がないような気がするけどね。Dijo que las expresiones faciales o Cristo cambian. Jesus cambia. Oh my god. No dijo nada sobre voces. それは私がみんなを騙そうとしてるってこと？ ¿Estás diciendo que les estoy engañando? いや、そういうわけじゃないが。No, no quise decir eso. Suo-san, ¿cómo te sientes? Opinión, escúchame. ¿Y tú qué piensas, Suo-san? Quiero escuchar tu opinión. Yo... Me salen decisiones, ¿no? Ana. La atención de todas está en mí mientras esperan mis palabras. Rika me mira implorante y la expresión de Mayuri es algo incómoda. Mayuri-san, no opinión, me sancé, ¿verdad? コミカド先輩も声には言及していなかった。だから、Estoy de acuerdo con Mayuri-san. コミカド先輩 no dijo ni una palabra sobre voces. Entonces, もういいわ。suficiente. Por un momento, Rika parece que está a punto de llorar. Y entonces toma la mano de Ichigo.私は先に帰る。みんなも早く戻りなさい。Voy a regresar. Ustedes deberían darse prisa y regresar también. Dice mientras lleva a Ichigo de la mano.
y rápidamente desaparece por las escaleras. ¿Por qué se lleva Ichigo? Ah, me acuerdo. Ok, veamos si se puede saltar. No, no se puede. Entonces sigamos. ¿Acaso cambian tanto las apariencias bajo el velo de la noche? Este lugar que conozco tan bien, la biblioteca, parece aún más imponente iluminada solo por la luz de mi linterna. Espérate, ¿qué hacen en la biblioteca? Está oscuro y no puedo ver bien. Tal vez por eso el olor de los viejos libros parece más fuerte que de costumbre. Esperaba que este lugar se sintiera familiar, pero se siente abrumadoramente extraño. Así, no te preocupes. Rika no está tan enojada, creo. No tienes que deprimirte tanto. Rika no está enojada, no está enfadada. Sí, tienes razón. Dice Mayuri, tal vez pensando equivocamente que estoy deprimida. En realidad, estoy abrumada por la apariencia cambiada de la biblioteca. Ella se fue después de todo. Como dijo Mayuri, Rika se fue por miedo, no por enojo. Debería pedirle perdón mañana. ¿Ahora qué fue eso? お腹が空いたね. これなら料理部に行った方が良かったかな. Tienes hambre, ¿no? Tal vez deberíamos haber ido al club de la cocina. Mis mejillas se enrojecen al no poder ocultar mi hambre. Pero en primer lugar, ¿por qué estamos en la biblioteca? Digo. La puerta tiene una cerradura. Sería imposible entrar. そうか。素直に寮に戻ってもいいけど。 さすがにすぐに戻ったら気まずいと思ってここに来たのはいいけど. De todas formas, creo que ya podríamos regresar al dormitorio. No quería volver enseguida porque sería incómodo. Apunto mi linterna por toda la biblioteca. 手持ち無沙汰になるな. 空腹を抱えて読書ってわけにもいかないしね. Ahora estoy aburrida. No puedo leer cuando tengo hambre. それならいいものがある. Tengo la solución para eso. Cuando miro de entre mis dedos, que habían estado ocultando mi cara enrojecida, veo a Ringo acercarse al escritorio. Comienza a mover cosas en el escritorio, aparentemente buscando algo, y entonces... Toranoko-no-okashi. Minna-de-tabe-yo. Mi escondite secreto de dulces. Comamos juntas. Diablo, Ringo, ¿qué diablos haces ahí escondiendo comida en la biblioteca? ¿Quién la viera tan calmada? Se ve que Ichigo es la más pinguilla, pero Ringo también tiene su lado pinguillo, ¿eh? Todos aprendan de Ringo. Se acerca con un montón de dulces de todos los colores. ¡Oh! ¡Yaru-janai-ka! ¡Kore-de-himoji-omoi-o-shinakute-sumu! ¡Cielos, qué bien! Ya no pasaremos hambre con esto. ¿Eh? ¿Sobre dónde? ¿De dónde? ¿Sagyodana-no-oku? En la parte trasera del estante de trabajo. Pero solo hay libros ahí. Kokashi-o-oku-ni. Dummy-toshite-hon-o-temae-ni-oite-oita-no. Sugoi-de-sho. Los dulces estaban en la parte de atrás. Los oculté con los libros. ¿No es inteligente? Considero darle una advertencia, pero al verla llena de orgullo, el deseo desaparece rápidamente. A través de ese ruido. Itadakimashouka. Vamos a comer entonces. Me dejo llevar por mi estómago. Pero en primer lugar, ¿qué diablos hacen en la biblioteca? Y en la noche. Mientras comemos los dulces que Ringo ha traído en la mesa. ¿Podría ser que mi sueño de comprar y comer dulces junto con amigas se ha hecho realidad? Estrictamente hablando, nos lo compramos.
No lo compramos. Aún así, tener un aperitivo de medianoche juntas genera un ambiente muy íntimo. Nara, ato wa isshuni toire, koibana, kaidan banashi da wa. Los sueños restantes serían ir al baño juntas, hablar de romance y compartir historias de terror. Sukoshi ochitsuita ne. Ahora me siento mejor. Okashi wa idai. Kimochi ga yutaka ni naru. Los dulces son lo mejor que hay. Te hacen sentir muy bien. Sore ni wa doukan da ne. Sate, kore kara dou shiyou ka. Sukoshi jikan o tsubusou to omotteita kedo. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Quería matar un poco de tiempo aquí. Se inclina hacia atrás en su silla y mira la oscura biblioteca. Baso ga baso dake ni dokusho mo waruku nai kedo. Sasuga ni kono kurayami no naka hon nante yondetara ki ga meiru shi. Ya que estamos aquí, supongo que leer algo no estaría mal. Pero no estoy segura. Está demasiado oscuro. Sería deprimente. Al ver lo aburrida que está Mayuri, pienso que esta podría ser mi oportunidad. Tengo que elegir entre ir al baño juntas, hablar de romance o compartir historias de terror. Toire wa koko kara da to daibu tōi shi. Reiai banashi o suru fūniki ja nai wa. Nara. El baño está muy lejos y no parece ser el momento adecuado para hablar de romance. Entonces. Ah, no. ¿Nanika omoitsuita no? ¿Se te ha ocurrido algo? Sekkaku dakara kowai hanashi o suru tte dou kashira? Bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no compartimos historias de terror? Ahí está la melodía, paró. Mayuri se pone rígida ante mis palabras y Rinko me mira como si estuviera tratando de descifrar mis verdaderas intenciones. ¿Okashina koto o itta kashira? ¿Dije algo extraño? Iya, otona na Suo-san ga kaidan banashi o teian shite kuru to wa omotte nakattan de, odoroita dake sa. No, pero que tú que eres tan seria sugieras contar historias de terror me parece sorprendente. Tashikani, sakki made kimodameshi mitai na mane o shiteitan da shi. Y acabamos de poner a prueba nuestro coraje. Watashi toshite wa mushiro nozomu tokoro. Está Rinko. Me cae bien más Rinko que Ichigo. En realidad, yo estaba esperando que esto pasara. Datte. Sore ja. Unikki mo pittari da shi. Kowai hanashi demo shite miyou ka. Ya lo oíste. Bueno, tenemos el ambiente perfecto para hacerlo. ¿Por qué no nos contamos algunas historias de terror entonces? ¡Ya está! ¡Bien! Cuando les pregunté, había estado preparada para que dijeran que no. Pero las dos lo aceptaron con más facilidad de lo que esperaba. Es como un sueño hecho realidad para mí. Compartir historias de terror con mis compañeras es como una escena de película. Me inclino hacia adelante con entusiasmo. Zuibun noriki da ne. Sore ja, mazu wa dare ga hanasu? ¿Realmente estás disfrutando de eso, no? Bueno, ¿quién quiere comenzar? Ippai o hanashi o shitte iru Suo-chan wa ato ni nokosu to shite. Que Suo-chan vaya última porque debe de conocer muchas historias. Watashi to Ringo-san ka. Sore ja, mazu wa watashi ga hanasu yo. 本当にあった話だけど、これは怖いというより不思議な話だし。 Entonces Ringo-san oyó. Bueno, empiezo yo. Esta es una historia verdadera y es más misteriosa que aterradora. ¿Eh? ¿Va a contar una historia sobre algo que realmente le sucedió? Mira a Mayuri curiosamente mientras pone sus codos sobre la mesa. Comienza diciendo que esta es una historia de cuando ella era una niña. 合唱部では経験がないって言ったけど、実は子供の頃一度だけ合唱コンクールに出たことがあるんだ。Aunque les dije que no tengo experiencia en el club de coro,
Participé en una competición de canto cuando era niña. 一度だけだし、 それきりだったから 経験者ですって 胸を張れなかったから あえて言わなかったんだけどね。 Fue solo una vez, así que no podía decirles que tenía experiencia. そうだったの。 ¿De veras? うん。 それで 当時あまり歌に自信がなかった私は 学校だけでなく 家に帰ってからも練習していた。 Sí, en ese momento no tenía mucha confianza en mi canto, así que practicaba no solo en la escuela, sino también cuando llegaba a mi casa. Demo, 弟や母に聞かれるのが恥ずかしくて、近くにあった公園に行って練習していたんだ。 Sin embargo, era vergonzoso ser escuchada por mi hermano y mi madre, así que iba a practicar a un parque cercano. 公園で歌う方が恥ずかしくない。 ¿No sería más vergonzoso cantar en un parque? ¡Qué buen punto! 私が練習していたのは、ビルとビルの間にポツンとあるような公園でね。 いつ行っても人っ子一人いなかったよ。 El parque en el que practicaba estaba justo entre un par de edificios. Nunca había visto otro niño allí. 砂場とジャングルジム、それと長椅子くらいしか置いてない小さな公園なんだ。 Era un parque pequeño con solo una caja de arena, un trepador y algunos bancos. Le da un vistazo a Ringo, quien asiente con la cabeza y luego continúa. 学校の練習が終わると家に荷物を置いて公園に行き、課題曲の練習をしていた。何度目だったかな。 Cuando la escuela terminaba, dejaba mis cosas en casa e iba al parque donde practicaba las canciones. No sé cuántas veces fui. 課題曲の青葉の歌を歌っていると、何か違和感を覚えた。それは小さな声で誰かが喋っているような、歌っているような声だったんだ。 Un día, cuando empecé a cantar una de las canciones, Aoba no Uta, de repente sentí que algo estaba mal. Escuché una voz baja, como si alguien estuviera cantando despacio. Aoba no Uta, canción de Aoba? HSH Mayuri, ¿también jugaste Dramatical Murder? Para que no sepan sobre el juego de Dramatical Murder, es un juego yaoi que de hecho está aquí en mi canal también. Y el protagonista se llama Aoba. Me dio bastante gracia esto de Aoba no Uta. De repente me imaginaba Aoba cantando. Aunque realmente él no canta, pero bueno. Oh my god. 声を頼りに探してみると、 ジャングルジムの方に私と同じくらいの背丈の子供がいたんだよ。 Bueno, eso está dando miedo. Cuando fui a buscar la voz, encontré a un chico de mi estatura cerca del trepador. 恥ずかしさはあったけど、私が辞めてもその子供が歌っているのを聞いて、 ああ、私と同じで練習しているんだ、と思った。 Estaba avergonzada, pero incluso cuando yo me detenía, él seguía cantando. Pensé que estaba practicando, al igual que yo. それで、気にせずに練習を続け、夕方になって帰ったよ。 Seguí cantando y traté de no preocuparme por él. Cuando se oscureció, me fui a casa. その子には声をかけなかったの? ¿No le hablaste? なんだか気恥ずかしくてね。 その後も練習に行くとその子はいた。 私も歌い、その子も歌う。それを幾度か繰り返していくうちに。 Tenía demasiada vergüenza. La próxima vez que fui, él estaba allí de nuevo. Cuando yo cantaba, él cantaba. Esto sucedió una y otra vez. おかしなことに気がついた。 ¿Y no te pareció algo extraño? いや、違う。連帯感が芽生えたのさ。 互いの名前も知らないけど、 ずっと練習を共にしてきた間だからね。 それである日。 No exactamente. Había un sentimiento de solidaridad. No nos conocíamos, pero estábamos practicando juntos. Pero un día, ella traga saliva. El sonido hace eco en la biblioteca silenciosa. ついに、コンクール前日となった日、声をかけてみようと思った。今日話しかけなければ、 その子もここに来なくなるかもと思ったしね。 El día antes de la competencia, decidí ir a hablar con él,
Pensé que si no le decía algo iba a dejar de venir. だから私は公園に行き、その子がジャングルジムにいるのを見つけると、心が決まるまではと課題曲を歌ったよ。Así que fui al parque. Lo encontré en el trepador y canté hasta que reuní el coraje. ジャングルジムの向こうから聞こえるのはいつもの声。いや、いつもより澄んだ旋律だった。Oí la misma voz de siempre, pero esta vez parecía más clara que de costumbre. なぜだか夢中になって歌ってね。気づけば夕日が差していた。公園の中をきれいな茜色に染め上げていたんだ。Perdí la noción del tiempo cantando. Cuando me di cuenta, el sol ya empezaba a ponerse, pintando el parque de un rojo hermoso. 暗くなってしまう前に帰らなくてはならない。だから意を決してその子に話しかけた。Tenía que estar en casa antes de que oscureciera. Así que reuní mi coraje y fui a hablar con el chico. 君はどこの学校なの？私はもう帰るけど、一緒に帰らないかってね。Le iba a decir, ¿a qué escuela vas? Me voy a casa. ¿Quieres que caminemos juntos? それで？ ¿Y entonces? 返事はなかった。投げかけた言葉がまるで届いてないみたいに、夕暮れの中、その子はジャングルジムに寄り添うように立っていたよ。No hubo respuesta. Incluso cuando le grité, era como si no me oyera en absoluto. Solo estaba ahí parado junto al trepador. 私はもう一度声をかけた。でも、返事がない。おかしいなと思って、その子のもとへ歩んでいった。Intenté llamarlo una vez más, pero nada. Pensando que algo andaba mal, me acerqué. Esta historia se está volviendo buena. 夕日の逆光で影になってはいるけど、確かに私へとまっすぐ見つめているようだった。Solo pude ver su silueta contra el sol poniente, pero era como si me estuviera mirando fijamente. そこでようやくおかしなことに気がついた。その子のシルエットが妙なことにね。Finalmente me di cuenta de lo que estaba mal. Su silueta era muy extraña. それって頭がないとか手が不自然に長いとか。¿Quieres decir que no tenía cabeza o tenía brazos anormalmente largos o algo así? いや、そうじゃない。あまりに人間のままのシルエットだったんだ。普通服を着ていたら袖の部分や襟なんかで影は像を作るだろう。No, era una silueta humana normal. Pero si una persona estuviera usando ropa, el cuello y las mangas se verían en la silueta, ¿verdad? それがなかった。妙だと感じているのに、私の足は意志を離れたように踏み出し、夕日に照らされた彼を見たんだ。Pero no era así.Mis pies se movían contra mi voluntad. Vi lo que él era a la luz del sol poniente. Uy, 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 uy. Por un momento pensé que iba a ser una cara horrible. Manequín だったよ。裸のままの、古くなってあちこち壊れたマネキンだった。Era un maniquí. Un maniquí desnudo, viejo, destrozado. Diablos, un maniquí cantaba contigo.Oye, qué perturbador. 目は作り物特有の反射をして、関節は金属部品で止められている不格好なマネキンだった。私は悲鳴を上げた。Los falsos ojos reflejaban la luz y las articulaciones se mantenían en su lugar con partes metálicas. Era horrible y grité muy fuerte. そして、悲鳴を上げたことで我に返ることができたのか。足が自由になった。Mi grito me devolvió el sentido y mis piernas estaban libres de nuevo. Una pausa. No sé si ustedes han escuchado eso de cuando te dicen que el muerto se te sube, ¿no? Muchos piensan que pues no hablamos literalmente de un fantasma o un espectro, sino que cuando tu mente despierta pero tu cuerpo no, y por eso no lo puedes mover.Eso es la explicación científica, pero si hablamos de paranormal, eso de que se te suba el muerto, me alegro a mí nunca me ha pasado.
Esta historia de Mayuri me recordó esto de esta frase de cuando se te sube el muerto. Y otra cosa, dicen que para poder quitarte el muerto de encima, lo que tienes que hacer es gritar como puedas, ya sean groserías o otras cosas, pero gritar. Y dices que así logras moverte otra vez. Así que esto es lo que dijo Mayuri, me recordó eso de que se te sube el muerto. Ah, pues ojalá que yo no tenga esa experiencia nunca en mi vida. No quiero. Bueno, sigamos. Ella respira profundamente. Ringo y yo estábamos... Ringo y yo esperamos sus próximas palabras, guardando nuestro silencio. El fin. それからそのマネキンが追ってきたとか、夜寝ていたら足元に忍び寄っていたとか。Ni que fuera película de terror, Ringo. ¿Qué? ¿El maniquí no te persiguió? ¿Se arrastró sobre ti mientras estabas durmiendo? No se le sube el muerto, por hablando de subirse el muerto. それじゃ怖い話だろ。私は話す前に不思議な話だって言ったじゃないか。結局、あのマネキンが歌っていたのかどうかわからない。Esa sería una historia de terror, ¿no? Les dije que era misteriosa, no aterradora. Al final no sé si ese maniquí estaba cantando o no. もしかしたら、ビル風が反響して人の声に似せていただけなのかもしれないしね。Tal vez era solo el viento que resonaba a través de los edificios, haciéndolo sonar como una voz. Pero Mayuri-san va, manequín が歌っていたと思っているのね。Pero tú crees que el maniquí estaba cantando, ¿no es así, Mayuri-san? うん。姿を見た時は恐ろしくて逃げ出したけど。Sí, cuando lo vi me asusté y huí. 今思い出すと、なぜだか忘れちゃいけないと思える懐かしさがこみ上げてくる。おかしな話だけどね。Pero cuando pienso en eso ahora, se siente nostálgico, como algo que no debo olvidar. Sé que es una historia rara. Mayuri se ve solitaria cuando termina su historia, como si hubiera abandonado a un querido amigo. それじゃ、次は私の番だね。Espero mucho de tu historia, Ringo. Muy bien, ahora es mi turno. 期待しているよ。Te escuchamos. 私の話も実体験だからそれほど強烈じゃないかも。だけど、間違いなく、あれは幽霊だけどね。La mía también es una experiencia personal, así que no es una gran historia. Sin embargo, era un fantasma de verdad.Después de haber declarado esto, Ringo nos mira lentamente, pone sus manos juntas como si fuera a rezar y empieza a hablar. この話は、実は少し前のことなのです。この学院に入学する前の休みの間のこと。Esto sucedió no hace mucho tiempo. En las vacaciones antes de entrar en la academia.基本的に一人でいるのが好きな私だけど、それでも何人か一緒に遊ぶ友達がいた。みんな私と似たタイプの子たちだった。Normalmente me gusta estar sola, pero tenía algunas amigas con las que pasaba el rato. Todas eran como yo. そしてこの学院に入るまでの間。最後の思い出作りに何かしようってことになったのですよ。Y antes de que yo me fuera a la academia, querían crear algunos recuerdos conmigo. Crear recuerdos. いろいろな場所に行ったし、経験をした。そして、入学の日が近づいた折、友達の一人が、最後に学校に忍び込んでみないかと言った。Fuimos a muchos lugares, experimentamos muchas cosas. Cuando ya casi tenía que irme, una de mis amigas sugirió que visitáramos la escuela de noche como nuestro último acto.
タイプと言ったから察したと思うけど、そう、夜の学校に忍び込んでみないかという話だったのですよ。Como dije, todas eran como yo. Así que pueden adivinar lo que sucedió después. Entramos a hurtadillas en la escuela. Marude, kyou no watashitachi mitai da ne. Como lo hicimos hoy. Okaruto ni kyoumi no aru komo ookatta kara, ichi mo ni mo naku sansei shite, sono hi no yoru.Sí, a la mayoría nos gustaba lo sobrenatural, así que nos pusimos de acuerdo sin pensarlo dos veces y esa noche nos metimos en la escuela. Soste, deru to iwareteita, joshi toire ya taikukan souko, rika junbi shitsu o mawatta. Demo.何の怪奇現象も起こらなかった。Nos dirigimos a los lugares donde aparecen los fantasmas, como el baño de las chicas, el gimnasio, la cocina. Pero no sucedió nada extraño. そいつは拍子抜けだ。Apuesto que estabas desanimada. 私たちも飽きて、別の遊びをすることにした。かくれんぼですよ。夜の学校でやるのはスリリングに思えたのだと思う。Sí, nos dimos por vencidas y decidimos hacer otra cosa: jugar a las escondidas. Pensamos que sería emocionante jugar en la escuela por la noche. そして、私が鬼になって、一人、二人と見つけていった。Yo era la que buscaba. Encontré a la primera chica, luego a la segunda. Ella mira hacia abajo y suspira como si estuviera recordando algo terrible. さすがに、夜の学校に真剣に隠れると見つからなそうな気がしていたのか、近くに隠れていたからすぐに見つけることができた。Como era de noche,Sabíamos que si nos escondíamos demasiado bien, no podríamos encontrarnos. Todas se escondieron cerca, por lo que eran fáciles de encontrar. Tres. Cuatro. Saigo no hitori o mitsuke yo to, yujin minna de arukidashita toki, sono naka no hitori ga, are, te koe o ageta.Encontré la tercera, luego la cuarta. Cuando fuimos a buscar a la última persona, una de las chicas dijo: Oigan. Minna ga koe o ageta ko o miru to, massao na kao o shite, mou iin janai ka te iidashita no desu yo. Cuando miramos a la muchacha que habló,Su rostro estaba pálido y dijo: ¿No hemos terminado? 私たちはその友人が怖くなって探すのをやめようと言っているんだと思って、あのまま帰ったらかわいそうだと言った。Pensamos que se había asustado y estaba tratando de detener la búsqueda.Le dijimos que no podíamos abandonar a la última chica. Sagaste a genakcha. Zutto, kakko ni todomatta mama da. Si no la buscamos, quedará atrapada en el campus, le dijimos. Dori da na. Tiene sentido. So shitara, chigau te yun da. Sono ko wa.歯をカタカタ言わせて、もう全員いるじゃないかって。Aguante, me están tocando mi puerta. Y regresé, pero mi mamá me está hablando para hacer algo, así que le vamos a tener que dejar hasta aquí.
Sí, lo dejo en algo muy, muy, muy interesante con la historia de Ringo. Y yo digo, ¿por qué no se ve el texto? Pero pues aquí estamos. Así que pues me voy despidiendo, cachorritas y cachorritos. Espero que estén disfrutando de estas historias de terror. Y pues hasta el próximo video tendremos que ver cómo termina la historia de Ringo. Así que me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátanes!